No muy buenos días a todos, eh, bienvenidos a esta del año de potencia tu gobierno digital un espacio que hemos creado desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones junto con la oficina de fomento regional junto con la dirección de gobierno digital espacio en el cual vamos a compartir una cantidad de, de información vamos a transferir una cantidad de documentos plantillas y sobre todo tips para que ustedes sepan cómo implementar la política de gobierno digital en sus entidades vale el día de hoy siendo esta la primera sesión pues vamos a arrancar con la generalidad de la política de gobierno digital, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer eh, en qué consiste la política, cómo se dinamiza, dónde pueden consultar cierta información y digamos que algunos tips de, de, de oferta, digamos, que pueden encontrar dentro de nuestros sitios, ¿vale? Entonces, eh, un saludo muy especial a todas las eh, personas y a las entidades que se están conectando en este momento de todo el territorio nacional, líderes de tecnología, equipos de apoyo y en general cualquier tipo de funcionario, servidor o contratista, que esté interesado en este tema. Mi nombre es Franca Bella Tribicoc, líder de acompañamiento de la política de gobierno digital para las entidades y pues hoy el día, el día de hoy soy la persona que, que les va a dar esta charla. Listo para entrar en materia. Eh en estos espacios, para, para este tipo de presentación en particular, yo no utilizo ningún tipo de PPT ni ningún tipo de documento como tal, ¿cierto? Que ustedes siempre preguntan al final de la reunión que les enviemos el material de ayuda. Pues bien, les cuento, yo no utilizo un material de ayuda visual. ¿Por qué? Porque todo lo hago desde el portal de gobierno digital, de forma tal de que ustedes puedan ver, digamos, dónde se navega, se pueda ver la navegabilidad del sitio, dónde puedan encontrar la información y de esa forma ustedes puedan autogestionar sus necesidades, digámoslo así, frente al. al, al descubrir pues de la política de gobierno digital. Listo, entonces como les comento, voy a hacer la presentación directamente desde el portal de gobierno digital. Si quieren pueden seguirme si están conectados desde un computador, pues abrir otra ventanita y seguir el contenido como ustedes lo quieran ver, ¿listo? Mientras voy a hacer haga la presentación, voy a quitar mi cámara para poder eh, optimizar el recurso de red y de esa forma no haya un delay en el sonido ni en el, ni en la proyección, ¿vale? Entonces, en este momento voy a iniciar la a compartir pantalla. Listo, creería que en este momento ustedes ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Si están viendo mi pantalla, voy a esperar un, un minutico para que puedan ver todos. Listo, yo creo que en este momento ya todos están viendo mi pantalla, ¿vale? Estoy en Google, normal, estoy en mi navegador sin ningún inconveniente. Y si, si me quieren seguir, simplemente vamos a, a poner en el buscador gobierno digital. Miren que pues, lógicamente yo consulto esto a diario y, me, y es el primer resultado que me aparece. Listo, y entro al portal. La idea de hoy no es que hagamos un reconocimiento del portal de gobierno digital. Esta charla no es para saber cómo está construido el portal de gobierno digital, pero sí voy a pasar por algunos menús, pues de pronto para que ustedes lo puedan ver, ¿vale? El primer menú por el que voy a entrar es este de política de gobierno digital y vamos a entrar en materia. Listo, vamos a empezar de una con, con lo, el, el tema del día de hoy, que es la generalidad de la política de gobierno digital. Listo. ¿Qué es la política de gobierno digital? Entonces, la política de gobierno digital tiene dos formas de verse, se podría decir. Una que es desde la parte administrativa, se puede decir, y otra que es desde la parte técnica, ¿cierto? En ese orden de ideas, eh, empecemos, digámoslo así, como con esa parte administrativa o digamos como un pedacito de reseña histórica, ¿no? La política de gobierno digital se basa en lo siguiente, ¿no? Desde hace algunos años para acá, yo diría que más de 10 años, dos décadas incluso se podría decir, las tecnologías de la información y las comunicaciones han cobrado una importancia bastante grande en el mundo, en general y en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Pero ya en los años 80, cuando, digamos, empezó a dar el boom de las computadoras, inicialmente en Estados Unidos y posteriormente en Europa, el tema de las tecnologías cobró mucha importancia porque, pues, como todos bien lo sabemos, eh, pues digamos que las tecnologías apalancan a hoy en día casi que todas las labores de la cotidianidad y, y, y digamos, de los temas laborales, ¿cierto? A medida que las tecnologías empiezan a evolucionar y las organizaciones, llamémoslo la empresa privada, las empiezan a implementar, pues obvia, obviamente el Estado, los Estados no son la excepción, también empiezan a hacer una implementación de la tecnología. Claramente hay que tener en cuenta que en el momento en que se empieza a dar este ejercicio de implementación de la tecnología en el Estado, pues tenía que hacerse de una forma organizada, ¿sí? de una forma en la cual las entidades supieran qué hacer y en la cual no se generaran, digamos, eh, diferencias entre la implementación, entre las entidades, por ponerles un ejemplo, eh, más o menos en, finalizando los años 90 o empezando los 2000, en Brasil se presentó un fenómeno en el cual no existía este tema, ¿cierto? O sea, no existía la política o como allá se llame la política de gobierno digital, simplemente las entidades públicas implementaban las tecnologías como pues a ellos les parecía. En algún momento en el estado brasileño habían entidades que tenían sistemas operativos Windows, otras entidades tenían sistemas operativos Linux, otras entidades tenían sistemas operativos piratas, ¿cierto? Y era una cantidad, o sea, como casi cada entidad trabajara por su lado, ¿cierto? En ese orden de ideas, que es la política de gobierno digital, es el lineamiento, son o es el grupo de lineamientos y estándares que deben seguir las entidades públicas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones, de forma tal que se haga, como bien lo acabo de decir, se haga de forma estandarizada y se haga de forma similar con relación a los lineamientos que genera el Estado. ¿Cierto? De forma tal de que, pues, independientemente de la velocidad o el nivel de madurez que puedan tener las entidades, todos vayamos hacia el mismo camino. Todos implementemos seguridad de la misma forma. Todos implementemos arquitectura de la misma forma. Esto es lo que busca como tal la política de gobierno digital. ¿Vale? Si nos metemos por este lado administrativo. La política de gobierno digital hace parte del modelo integrado de planeación y gestión. No voy a entrar, digamos, a, ent a explicar el tema del modelo, es otro tema que incluso no es de nuestra entidad, es del, como ustedes bien lo saben, es del, del Departamento Administrativo de la Función Pública, pero es importante que sepan que la política de gobierno digital hace parte de las 19 políticas que componen el modelo integrado de planeación y gestión, ¿cierto? Estas políticas, las políticas que se encuentran dentro del modelo integrado de planeación y gestión, son aquellas que son vitales para el funcionamiento de la entidad, de cualquier tipo de entidad, ¿cierto? Que son transversales al funcionamiento, que son estratégicas, que apoyan lo misional. Y gobierno digital es una de estas políticas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Por eso, digamos, ustedes bien lo no saben a las personas que de pronto ya han trabajado el tema desde hace algunos años. La política de gobierno digital, junto con las otras 18 políticas, se miden en el famoso formulario único de avance a la gestión, famoso FURAC, que a veces nos saca un poquito de canas, pero pues es la herramienta que todos los años se utiliza para medir estas 19 políticas. ¿Listo? Aquí voy a bajarme un poquito, voy a bajarme acá, ¿sí? A esta, a esta gráfica que ustedes están viendo acá. ¿Cuál es el objetivo de la política de gobierno digital, estimados? La política, como pues bien su nombre lo dice política de gobierno digital es una política pública. Y de acuerdo a la Constitución, ¿sí? de acuerdo a la Constitución de Colombia, siendo Colombia un Estado de Derecho, la Constitución nos dice que toda política pública que se genere en el país tiene como fin último impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar el bienestar general, generar valor público. Cualquier política pública, independientemente de su temática, sea en seguridad sea en agricultura, medio ambiente, comercio, la que sea. Toda política pública tiene como finalidad de impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos, ¿cierto? En ese orden de ideas, voy a, voy a, si puedo cerrar esto aquí un momentico, discúlpenme, sí. En ese orden de ideas, la política de gobierno digital no es la excepción. La política de gobierno digital precisamente busca impactar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ¿cómo se hace? O, o cómo se mejora la calidad de vida de los ciudadanos en la política de gobierno digital, ustedes dirán, pero bueno, este tema, ¿cómo conjuga con lo otro? A medida que nosotros implementamos en nuestras entidades la política de gobierno digital, nosotros hacemos que nuestras entidades sean más innovadoras, sean más proactivas, sean más, eh, digamos así, más ordenadas, lo que las hace más eficientes, ¿sí? Entre más eficiente sean yo mejoro la gestión pública de mi entidad y una entidad que eh, su gestión pública es mejor tiene una mejor calidad presta mejores y me eh, más y mejores servicios a sus ciudadanos. Claro y en este caso hablamos de servicios tecnológicos que ya un momentico vamos a entrar a verlos. listo entonces este es el objetivo de la política de gobierno digital para que los Gráfica súper e importante. ¿Cierto? Porque esto de pronto, en este, desde este momento empezamos a disipar algunas de las dudas que ustedes ya puedan tener con relación al tema, ¿listo? Y es la institucionalidad. ¿Cuáles son las entidades y cuáles son los roles que están inmersos dentro de la política de gobierno digital? Pues bien, ¿quién es el líder de la política? El MINTIC. Entonces, les decía, la política de gobierno digital hace parte del modelo integrado de planeación y gestión. Y si ustedes van allá y miran el mapa, digámoslo así, o el organigrama, se darán cuenta que dentro de la política de gobierno digital, el líder es MINTIC. Claro, y ustedes pensarán en este momento, pero bueno, hay otras entidades que también generan lineamientos de tecnología. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación, con todo el tema de desmaterialización, todo el tema de archivo digital, etcétera, firma electrónica. También lo hace Planeación Nacional, ¿no? Cuando saca todos sus lineamientos relativos o los compes relativos a temas de ciberseguridad y, bueno, otros temas más, y así sucesivamente. Claro, estas entidades sacan algunos lineamientos a nivel tecnológico. ¿Sí? Pero aquí nosotros hablamos de gobierno digital. ¿Listo? Entonces, la única entidad en Colombia que puede sacar, ¿sí? que puede desplegar, formular, implementar lineamientos sobre la política de gobierno digital es el MINTIC. No es ninguna otra. ¿vale? Pueden existir otros lineamientos, digámoslo así, tecnológicos que estén relacionados con las tecnologías, pero en gobierno digital, solo MINTIC. ¿Vale? Para que lo tengamos presente. ¿Quién es el responsable de implementar la política de gobierno digital en las entidades? El representante legal, como le queramos llamar, como, sea alcalde, sea gobernador, sea el presidente, sea el ministro, sea el director. La persona que está arriba, ¿sí? en, en, la, en la punta de la cúspide de la pirámide de nuestra entidad, es el responsable de implementar gobierno digital, ¿cierto? Claro, pero con un apoyo de los comités institucionales de gestión y desempeño, los roles orientadores. Entonces, pues, para las personas que llevan ya bastante tiempo en, en la administración pública, ustedes recordarán que hace ya unos buenos años, esto se llamaba gobierno digital, no se llamaba gobierno en línea, sino gobierno digital. Y en ese tiempo, en ese momento, existía gobierno digital, existía archivo y una cantidad de datos, bueno, todo lo relacionado con control interno y demás. Y se hacían unos comités separados por cada tema. Fácilmente en una entidad pública, hablándoles por allá del año 2010, ¿cierto? Podía tener fácilmente 15 comités, ¿sí? Para revisar el avance de cada uno de los temas. Había comité de gobierno digital, comité de archivo, etcétera, etcétera. Cuando se genera el modelo integrado de planeación y gestión, todos esos temas confluyen y, digámoslo así, se, se juntan en un solo comité. Sí, que es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que está conformado por las distintas áreas que están involucradas entre el modelo integrado de planeación y gestión, y son ellos los que dan línea y los que revisan el avance de la implementación de todas las políticas del modelo integrado, donde también está gobierno digital. ¿vale? Entonces ahí, está, ahí es donde entra a jugar el rol implementador. Siguiente rol, el más importante, diría yo. ¿Quién es el responsable? Técnico de implementar la política de gobierno digital. Hablábamos de quién es el responsable en la entidad, el representante legal, pero ¿quién es el responsable técnico? Pues bien, estimados, dice la política de gobierno digital en su decreto 767, el decreto 767 de 2022, que el responsable de la implementación de gobierno digital es el director, el jefe o la persona que lidere el tema de, la te de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la entidad. ¿Sí? Si sí, sí. sí, es, sí, es la jefatura de sistemas, la oficina de sistemas, la secretaría TIC, eh, el departamento de servicios digitales, ¿cómo se llame, ¿sí? La persona que lidera esta área, el líder de esta área, es el responsable técnico de la implementación de la política de gobierno digital. Lo que nosotros llamamos el CIO, que es un anglicismo, ¿no? Que significa el Chief Information Officer, ¿cierto? O sea, es decir, el jefe de las tecnologías. Él es el responsable técnico. Pero ojo acá. Hago, voy a hacer aquí un asterisco bien grande y bien importante. Él tiene el rol eh, o la responsabilidad técnica de implementar la política. No quiere decir que la implemente solo. Aquí entra a jugar el área de planeación, aquí entra a jugar el control interno, aquí entra a jugar todas las áreas misionales de la entidad, porque de cierta forma la política de gobierno digital es transversal a toda la entidad. Pero allá, en, en, si estamos hablando, digamos, de la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud. Se utilizará un sistema de información, se necesitará infraestructura tecnológica, entonces, todo hace que la política como tal sea transversal a la organización. Esto significa que todos son responsables de la implementación de la política. Por eso, cuando llega el formulario único de avance de la gestión, el famoso FURAC, toda la entidad tiene que responder las preguntas, no solo la oficina de sistemas o la secretaría TIC, toda la entidad, ¿vale? Para que lo tengamos muy, muy claro. Y otros de las instancias importantes, aquí vamos a hablar sencillamente de las IAS, los entes de control y Procuraduría especialmente porque como ustedes bien lo saben, ellos hacen la vigilancia posterior de, pues, de todas las actuaciones públicas que se hacen en una entidad y pues lógicamente también revisan y verifican todo lo relacionado con la política de gobierno digital. Desde la parte disciplinar, la Procuraduría y pues digamos, ustedes bien lo conocen, el tema de Liga, dice Gobierno Abierto, que lo saca Procuraduría, donde un insumo bien importante es Gobierno Digital. Por otro lado, la, la contraloría, pues, verificando el cumplimiento en temas de ejecuciones contractuales y demás que se relacionen con el tema. ¿vale? Esta como tal es la institucionalidad. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo estaba acá explicando acá, hay eh, ámbito de aplicación, normatividad. Bueno, voy a hacer aquí, un, voy a detener un momentico en ámbito de aplicación. ¿Quiénes deben implementar gobierno digital? Todas las entidades públicas de Colombia. Así de sencillo, alcaldías, gobernaciones, todas las entidades públicas de la rama ejecutiva del sector central, pero también la legislativa y la judicial, todas las entidades están obligadas a implementar gobierno digital. No hay excepciones. Acá nos han llegado entidades, ¿cierto?, que nos dicen: Yo no tengo la obligatoriedad de implementar gobierno digital porque soy un instituto de investigación. Falso. Todas las entidades públicas en Colombia tienen que implementarla. Claro, hay una, especia, una especificidad. Aquellas entidades que eh, tienen una naturaleza distinta, llamémosla empresas eh, eh, de sociedades de economía mixta, empresas de servicios públicos, industriales y comerciales del Estado, etcétera, pues lógicamente tienen, digamos, una naturaleza distinta y esto hace que la política de gobierno digital se implemente de una forma también distinta. Miren lo que dice acá. Eh, eh, me, me perdí. Ya. Se realizará bajo un esquema de coordinación independiente, los dos demás organismos del Estado se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica. Esto quiere decir que las entidades tienen que implementar gobierno digital, pero ellas determinarán qué aspectos les aplica y qué no. Pero hablo de las entidades que tienen una, una naturaleza distinta. Todas las entidades que hacen parte de la rama ejecutiva sector central, es decir, ministerios, direcciones, alcaldías, gobernaciones, la tienen que implementar en su totalidad, ¿vale? La parte de normatividad, les soy sincero, no voy a entrar en ella. ¿Sí? Aquí, pues, como ustedes están viendo... Aquí está, digamos, el listado de todas las normas. Es un, es un listado larguísimo. Si ustedes, pues, digamos, por algún tipo de ejercicio académico o similar, la quieren consultar, bien puedan, ya saben dónde se ubica, pero no voy a entrar a hablar de la norma. Solo que sepan que la norma que en este momento actualmente rige eh, la aplicación de gobierno digital es el decreto 767 del 2022. ¿Vale? Esa es la última norma. Si les preguntan cuál es la norma, el decreto, sí que en este momento es, es vigente con la política de gobierno digital, el 767 de 2022 vale de resto pues no como les comento no voy a entrar a, a dar detalles sobre la norma porque quiero irme ya a lo específico y me voy a saltar acá un ratico y me voy a ir aquí a, a manual de gobierno digital y desde acá les voy a explicar todo para que ustedes sepan por qué o sea para qué sirve esto listo bien está esta gráfica que ustedes ven acá esta infografía describe toda la política de gobierno digital vale la política de gobierno digital tiene cinco elementos que los están viendo en pantalla gobernanza innovación habilitadores líneas iniciativas dinamizadoras vale voy a pasar por uno de ellos no entonces qué es la gobernanza estimados eh, eh, y compañeros la gobernanza es esa relación que existe entre la política como tal de gobierno digital y sus actores que son estos que están acá cierto claro hay muchos más actores. Esto es lo que en, en, en la teoría de gestión del conocimiento llamamos los stakeholders, los famosos stakeholders. Es mucho más, el ecosistema es mucho más grande, pero estos son los actores principales. El sector privado, ¿cierto? Pues el sector privado es, el, es de cierta forma, los ejecutores de cualquier tipo de política. Cualquier tipo de política, de cierta forma, la ejecuta el sector privado, lo, lo ejecuta una empresa. La política del gobierno digital o el tema de las tecnologías no es la excepción. Si en nuestra entidad nosotros necesitamos, eh, crear un nuevo sistema de información o un software. ¿Cómo lo hacemos? Si no es que tenemos fábrica eh, de desarrollo interna, que es muy raro, lo he visto en algunas entidades del orden nacional, pero es muy raro verlas en, en las entidades territoriales, se hace un proceso de licitación y se, se contrata un operador privado. Lo mismo para el tema de infraestructura tecnológica, para consultorías en temas de arquitectura, por ponerles un ejemplo. ¿Quién lo hace? Lo hace el sector privado. Por eso es el primer acto. Posteriormente tenemos a la academia, ¿Cierto? La academia hace una, una labor bien importante que son esos ejercicios de vigilancia tecnológica, ¿no? Entonces, para las personas que han tenido la oportunidad de estudiar sobre la gestión del conocimiento, vigilancia tecnológica es uno de, digamos, las áreas que compone todo este campo, ¿no? Está patentes, licencias, una cantidad de temas. Uno de ellos es vigilancia tecnológica. ¿Quién la hace? La academia. La academia, las universidades, las instituciones de educación superior, entre otras son las que se encargan de revisar día a día cómo va cambiando la tecnología, cómo se van dando las tendencias de tecnología en el mundo. ¿sí? Para nadie es un secreto que la tecnología o el uso de las tecnologías que nosotros conocemos hoy en día inicialmente empieza en las organizaciones privadas, se desarrolla en las empresas, en las corporaciones y posteriormente es asimilada por el Estado. Es raro que pase al contrario, el que sea el Estado el que genere una nueva tendencia, que se asimile en lo demás. No es que no haya pasado, pasa, pero... Eh, es al contrario y es la academia quien se encarga de hacer esa vigilancia entonces cuando nosotros vinimos a conocer el año pasado el famoso Chat GPT Chat GPT existía hace dos años estimados bueno con este sería el tercer año cierto sí y, y cómo lo descubrimos pues a través de las herramientas que de cierta forma las divulgó la academia cierto y así sucesivamente listo Voy a saltarme a la sociedad civil. Como ustedes bien lo saben, la sociedad civil es son las organizaciones ciudadanas, ¿no? Entonces hay una diferencia entre ciudadano y sociedad civil. La sociedad civil es cuando la ciudadanía se organiza. ¿Y cómo se organiza? Se organiza en organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, en fundaciones, en veedurías ciudadanas, etcétera, y en ciertos grupos civiles que tienen una función básicamente, en este caso, es de vigilancia y control sobre las actuaciones del Estado la política de gobierno digital no es una excepción hay organizaciones eh, de la sociedad civil que funcionan en pro del cumplimiento de la política de gobierno digital transparencia por colombia quizás es la ong más famosa que existe y pues ellos están siempre pendientes también de cómo se va implementando la política de gobierno digital si se está haciendo bien si corresponde con los objetivos del plan nacional de desarrollo con los objetivos de naciones unidas etc y finalmente pues las entidades públicas pues esto, pues lógicamente es clarísimo, pues son las que implementan gobierno digital en Colombia, ¿cierto? Todas las entidades públicas, les decía hace un momento, ¿no? Que en el ámbito de aplicación, ¿quiénes implementan gobierno digital? Todas las entidades públicas de Colombia, y pues lógicamente sobra irme más allá. Pero sí si me quiero detener acá, los ciudadanos, por eso están en la mitad. ¿Se acuerdan cuando arrancamos la charla que yo les decía, el objetivo de la política de gobierno digital es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, propender por el bienestar general y el valor público? Pues miren los ciudadanos están en la mitad de la gráfica, ¿sí? Porque toda actuación que dentro de nuestras entidades hagamos en pro del gobierno digital tiende a favorecer los ciudadanos, o debe buscar favorecer a los ciudadanos. Y ahora bien, lo que les decía hace un momento, ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo es de gobierno digital favorecemos los ciudadanos? Pues bien, les voy a poner un ejemplo. Eh, las personas que ya tenemos pues cierta edad, ¿no? ¿Cierto? Que ya estamos por, por ciertas décadas. Eh, tuvimos que hacer unos trámites antes que ya no se hacen de la misma forma hoy. Pongamos un ejemplo claro, el RUT. Todos conocemos el RUT, ¿no? El Registro Único Tributario. Para X o Y tenemos debemos tener un RUT, las personas que, que son contratistas del Estado deben tener un RUT, pero pues si uno quiere también emprender y sacar una empresa debe tener RUT y mejor dicho, para todos se necesita el RUT. Les hablo de hace unos 20 años, seguramente yo soy bogotano, he vivido toda mi vida en Bogotá. Y cuando saqué la primera vez el, mi root, digámoslo así, yo tenía que ir aquí en Bogotá a algo que se llama el Supercade. Entonces el Supercade es, en este momento hay varios, pero en ese momento solo había uno, y es un complejo, digamos, de oficinas muy muy grande, de oficinas de las entidades del Estado y era para hacer trámites claramente. En ese tiempo hablemos de que hace unos 20 años, incluso un poquito más, pues el tema del internet no estaba masificado, sí, era de hecho las personas que tenían internet era rarísimo y era casi un lujo. Entonces, ¿qué tocaba para hacer estos trámites? Yo me tenía que desplazar hasta el supercade, ¿sí? Tenía que llegar al supercade, hacer una fila, recibir, o sea, ¿a qué trámite vengo? Vengo a sacar el root y me entregaban un turno. Posteriormente, si había silla, me podía sentar a esperar a que me llamaran. En ese momento me llamaba un agente de la DIAN, claramente, para sentarme a hacer, digamos, como todo el trámite. ¿No? Entonces eh, eh, tocaba diligenciar un formulario en ese momento físico, pero ese, ese formulario esa persona lo transcribía a un sistema. Pues me imagino que en ese momento era el muisca de hoy en día. ¿Cierto? Entonces, me hacían una cantidad de preguntas. Algo pues importante era que, desde que tengo uso de razón, el root no tiene ningún valor. ¿sí? Es un tema totalmente gratuito. Pero entonces, tenía que hacer este tema. ¿no? Entonces, hacer la fila, pedir el turno, sentarme con la persona. Posteriormente, entonces pues, ya se acababa el trámite, pero yo me tenía que sentar nuevamente, si habían sillas, y esperar un rato a que me llamaran para que me entregaran mi root impreso. ¿Sí? En ese momento, ellos tenían ahí sus impresoras, imprimían y te entregaban a ti el root impreso con un sello. Dios quisiera que nunca se le perdiera ese rut, porque si se le perdía y tener que, que volverlo a sacar, era totalmente complicado. ¿Cuánto me demoraba el trámite en esa época? Pónganme unas cuatro horas. En el momento en que yo salía de mi casa, cogía un bus, porque pues, el Supercade queda en una zona céntrica de Bogotá, o ese Supercade en particular, mientras cogía el bus, hacía el tiempo y todo, me demoraba unas cuatro horas. El trámite afortunadamente no tenía un costo como otros que existían en su momento, pero tenía que pues, pagar los pasajes, ¿no? ¿Cierto? Y al final tenía mi route. Hoy en día, ¿cómo sacamos al root? Simplemente entramos a la página de la IAN, nos lo en el sistema y hacemos todo digital. Por mucho, yo sé que el root no es un trámite fácil, pero pues tampoco es cosa de otro mundo, ¿no? Sobre todo por este trámite de las actividades. Pero yo creo que en el momento en que yo entro a Google, busco la IAN y hago el proceso del root, yo creo que por mucho me demoro 10 minutos, dependiendo de mi conexión a Internet también, ¿cierto? Pasamos de tener un trámite de cuatro horas a un trámite de 10 minutos. Es calidad de vida. ¿Cierto? Ustedes todos hemos escuchado hoy en día que dicen que el activo más importante de la humanidad en este momento es el tiempo, porque el tiempo no se vuelve a recuperar jamás, ¿cierto? Estamos pasando de cuatro horas a diez minutos. Esto es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo? Con más y mejores servicios. ¿Se dan cuenta? Esta es la explicación. ¿Listo? Por eso siempre la ciudadanía va a estar en la mitad de la gráfica. ¿Vale? Siguiente elemento, innovación pública digital. Esto es algo que de cierta forma digo yo también se explica solo. La política, bueno, ¿qué es innovación? Con innovación buscamos hacer las cosas de una forma distinta, más eficientes y de una forma distinta, ¿cierto? Ahora bien, si le ponemos este apellido de pública, estamos hablando que es innovación y aplicada al Estado. Les comento, ¿no? Entonces, la innovación como tal, la innovación que nosotros conocemos... Inició y siempre ha iniciado, siempre se ha dado, digamos, en las organizaciones privadas, en las empresas. Pero pues también tiene su aplicación en el Estado, por eso la denominamos innovación pública. ¿sí? ¿Qué tipo importante? La innovación en las, en las corporaciones privadas, en las empresas, tiene como fin único eh, mejorar las ganancias de las entidades. Más allá de que la innovación busque mejorar procesos y demás, al final lo que se busca es que hayan más ganancias para las empresas privadas. Esa no es la dinámica del Estado, ¿no? En, la, en el Estado lo que queremos o lo que se busca es generar más valor público para los ciudadanos, ¿cierto? Ahora bien, si a esta innovación pública le ponemos otro apellido que es digital, estamos hablando que eh, la política de gobierno digital en sí es innovación. Para mí, una opinión personal, hablar de gobierno digital es en sí innovación pública digital. Estamos buscando hacer cosas distintas mediante el uso de la tecnología, ¿cierto? De la tecnología de la información y las comunicaciones. Para mí es innovación desde todo punto de vista, ¿vale? Y ahora sí pasemos al grueso, ¿cierto? Que son los, los tres últimos eh, elementos. Pasemos por los habilitadores. ¿Por qué se llaman habilitadores? Porque los habilitadores son el inicio para hacer más cosas. Imaginémonos este ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, yo estoy en mi casa, eh, ¿qué necesito para que mi computador y mi celular tenga internet? ¿Cierto? ¿Qué, ¿Yo qué necesito para que haya internet? Pues muchos dirán, eh, pues tú necesitas simplemente tu dispositivo y no más claro pero para poder para, para que yo me pueda conectar a internet desde mi computador y todo eso necesito una infraestructura necesito el cable pues digamos el cable coaxial y el modem, no qué es esto un habilitador si yo tengo modem, de ahí para adelante se conecta todo lo que, lo que de ahí en adelante se pueda es digámoslo así es un habilitador habilita para que se puedan hacer más cosas por eso se les llama habilitadores porque esto nos va a permitir hacer muchas más cosas vale el primer habilitador es arquitectura arquitectura empresarial un tema un poquito complejo y siempre lo explico de la misma forma. De pronto las personas que han tenido la oportunidad de escucharme en otras charlas dirán, ah, otra vez el mismo ejemplo, pero es que es el más, eh, digamos, el más afable, el, el más fácil de entender, ¿no? Imaginémonos... Hace algunos años, hace ya varios años, vuelvo con mis ejemplos de hace décadas, ¿no? Hace si algunas décadas no existían las inmobiliarias, estimados, ¿cierto? Cuando nosotros queríamos adquirir propiedad, la comprábamos, o nuestros abuelos, ¿no? Nuestros, nuestros bisabuelos, ellos compraban eh, casas o algo similar que ya estaban claramente hechos, digamos, de, 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 por otras personas, ¿cierto? ¿Cómo se construían las casas en ese momento? No sé si ustedes lo recordarán. Llegaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ¿sí? pues miraban una necesidad, ¿no? Entonces, pues cuando voy a construir la casa, ¿qué es lo primero que debo tener? Pues, hombre, el baño, la cocina y una habitación, inicialmente. Y así se empezaba a construir la casa. Posteriormente se hacía una sala u otra habitación, un patio, qué sé yo, ¿cierto? Después de un tiempo, cuando habían más recursos y cuando había el tiempo, se podía hacer un segundo piso, ¿cierto? ¿Y con qué empezamos? Con otro baño y una habitación. Y a los meses se hacía otra habitación. Y al año se hacía una sala. Y al año se hacía el tercer piso. Y así sucesivamente, ¿cierto? Al final teníamos una casa ya totalmente construida. ¿Qué tan organizada era la casa? Eh, tenemos nuestras dudas, ¿no? De, 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 qué, de qué tan funcional era la, la, la utilización de los espacios en la casa, ¿cierto? Hoy en día, cuando tú vas a comprar una, una casa, un apartamento, digámoslo así, que es lo primero que te muestra la inmobiliaria, ahora que existen las inmobiliarias, te muestra el plano ni ¿Sí? en el plano te muestra toda la organización de la casa del apartamento aquí está la sala aquí está la cocina baño para lograr una mayor optimización de los espacios no nos digamos mentira hoy los apartamentos o la, o la propiedad es muchísimo más pequeña de lo que era antes cierto y hay que optimizar los espacios cierto ustedes dirán bueno este ejemplo qué tiene que ver imaginémonos nuestras entidades hoy en día cierto no conozco el caso, ¿sí? digamos, de una entidad que se vuelva más pequeña. ¿sí? Las entidades que se vuelven más pequeñas son entidades que se van a liquidar, que es otro tema. Las entidades siempre tienden a crecer, ¿cierto? A medida que las entidades van creciendo, crecen de la misma forma que nuestros abuelos construían las casas. Vamos a utilizar esta, este, este coloquio, ¿no? Una concha de retazos. Así, a pedacitos, van avanzando, van avanzando. Esto al final nos deja en que las entidades tienen un tamaño y, no, de cierta forma, no están muy organizadas. Como las casas que construían nuestros abuelos, ¿cierto? ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura son los planos. Los planos en los cuales yo voy a tomar a mi entidad y voy a alinear a todos los procesos, los procesos misionales, los estratégicos, los de apoyo a la gestión, y lo voy a alinear con toda, digamos, con todas las políticas de la entidad, incluyendo la política de gobierno digital, la política tecnológica. Y lo que yo hago es alinear a toda la entidad para que funcione organizadamente. ¿Y eso qué hace? Mejorar la gestión pública de las entidades, ¿cierto? Esto es arquitectura, ¿cierto? Yo sé que suena un poquito complejo, pero es, esta es la funcionalidad. Organizar la casa, le decían otros por ahí, alguna vez escuché, también es un concepto muy válido, ¿cierto? En arquitectura es donde vamos a encontrar algunos arti eh, eh, perdón, unos productos tipo documentos, como el famoso PETI el plan estratégico de tecnologías de la información, el catálogo de sistemas de información. ¿Sabemos cuántos sistemas existen en nuestra entidad? Debemos saberlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo, lo, lo sé? A través del catálogo, que es un producto tipo de la arquitectura empresarial. Los flujos de información, ¿sabemos de dónde nace la información y a dónde llega y cómo se maneja? Se hace a través de la arquitectura empresarial, ¿cierto? Y esto como tal es arquitectura. Tenemos un segundo habilitador, que es el de cultura de apropiación, supremamente clave e importante. ¿Por qué? Porque en Colombia nosotros no tenemos una cultura, voy a ser redundante, pero no tenemos la cultura de hacer una efectiva transferencia de conocimiento hacia las demás personas o hacia los ciudadanos. Nos hemos dado cuenta que en las entidades públicas a veces el tema de la tecnología es un poquito chocante para funcionarios y para ciudadanos porque no hay estrategias de cultura, uso y apropiación. ¿Sí? Entonces nosotros en las entidades hemos visto casos por montones de entidades que contratan unos sistemas de información muy buenos, buenísimos, robustos, que hacen mil cosas, pero nunca le enseñan a la gente a usarlos. Nunca les explican cuáles son las bondades de los sistemas de información. Y al final esto en qué termina? En sistemas costosos que no se usan y nos genera un detrimento patrimonial. ¿Pero qué falló? Que no hubo cultura y apropiación. Entonces, supremamente clave, estimados, que en el interior de nuestras entidades podamos ser, hacer ejercicios de uso y apropiación o de cultura y apropiación, de gestión del cambio, sí, para que la gente sepa cómo la tecnología va a llegar a impactar positivamente sus vidas, ¿no? Ustedes han escuchado siempre todo este tema de este miedo que existe en la gente de la tecnología me va a reemplazar, sí, y es que este sistema va a hacer que echen tanta cantidad de personas o similar, ¿cierto? Y sabemos cuál es la respuesta, no. De hecho, entre más sistemas de información, entre más estructuras o arquitecturas tecnológicas, se necesitas más gente para operarlos. Pero necesitamos gente que sepa del tema, cultura y apropiación, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente. Siguiente habilitador. Hombre, esto sí es que es supremamente lógico. No, no, no quiero, digamos, hacerme extenderme mucho en este tema, pero pues básicamente, a medida que la tecnología evoluciona, que eso es a diario. ¿Cierto? La tecnología va creciendo, va evolucionando, de la misma forma crecen los riesgos, ¿cierto? Entonces, la seguridad y privacidad de la información, este habilitador lo que busca es que las entidades adopten lineamientos y estándares que permita protegerlos de, 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 de esos riesgos, ¿no? De los hackeos, ¿cierto? Algo bien importante. Generalmente cuando hay un evento de hackeo en alguna organización o algún sistema de información, el hacker generalmente busca dos cosas. O sabotear el sistema, ¿Sí? que es, es como se dice es un saboteo o robar información para qué pues, pues para para fines comerciales criminales lógicamente cierto qué debe hacer la entidad implementar seguridad para blindar sus sistemas de información pero sobre todo la información porque todas las entidades manejamos información bastante importante no información privada información de los ciudadanos información financiera y económica que es supremamente clave cierto entonces esto es lo que busca el habilitador de seguridad. Y finalmente, servicios ciudadanos digitales. ¿sí? Los servicios ciudadanos digitales son más bien nuevos en Colombia. Son tres, tampoco voy a demorarme mucho. Carpeta ciudadana, que como ustedes bien lo saben, es una especie de repositorio, como una especie de Google Drive, ¿cierto? Pero del Estado que busca eh, hacer más eficientes los trámites. Sí, de, que, que, que digamos se hacen al interior de las entidades públicas. En la carpeta ciudadana vamos a encontrar trámites del SENA, de Cancillería y de muchas entidades que se facilitan hacer. El famoso REAM, ¿no? Ustedes ya saben que existe pues, el REAM, que es todo el, el, el sistema de información sobre el tema de los deudores eh, alimentarios o alimenticios, morosos reales. Perdónenme que no sé bien cómo, cómo utilizar la palabra que ahorita lo están pidiendo para todo, para comprar una propiedad, para hacer un contrato con el Estado, están pidiendo el certificado de Redam y se saca a través de la carpeta ciudadana, a través del autenticador, ¿cierto? El otro segundo o el segundo servicio ciudadano es el de autenticación, sí, que lo que busca es eh, revisar, digamos, como otras eh, variables que permitan eh, comprobar la identidad de las personas, ¿no? En este momento en Colombia tenemos dos, la cédula o el número de cédula y las huellas digitales. Pero pues aquí nosotros sabemos, sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Las cédulas las clonan muy fácil y las huellas digitales las tiene todo el mundo. Cuando voy a, hacer, voy a sacar una cuenta bancaria o voy a hacer un trámite notarial, a mí me sacan huellas digitales, ¿cierto? Lo que se busca con la autenticación es revisar otras alternativas ¿sí? que permitan verificar la identidad. Que las hay, las conocemos, ¿cierto? Identificación de voz retina arco de la oreja el Face ID de los iPhone las personas que tienen iPhone el Face ID que reconoce toda la cara da reconoce desde los rasgos faciales reconocimiento de iris cierto y, y hay algunos más avanzados que hasta reconocimiento de voz o sea esta vaina es impresionante eso es la autenticación y el tercero que es el de interoperabilidad, ¿no? Que pues ustedes pues, de pronto ya bien lo saben que es cómo interrelaciono o cómo pongo a hablar, digámoslo así, los sistemas de información en pro de tener una información digamos eh, específica, ¿cierto? Que esto pues digámoslo lo trabajamos con un bus que se llama X-Road, ¿de esto? No va a quedar mucho ahí, como les decía. Siguiente elemento: líneas de acción, servicios y procesos eh, inteligentes. Estimados, esto es todo lo relacionado con la automatización, o más bien, no, me, me corrigieron alguna vez, digitalización de todos los procesos, procedimientos, las famosas OPAs, otros procedimientos administrativos y claramente los trámites en nuestras entidades. ¿Vale? Cuando nosotros en nuestras entidades queremos hacer este proceso de digitalización de algún proceso, de algún procedimiento, el que, el que sea, el que queramos, ¿cierto? Cuando nosotros lo hacemos, debemos tener en cuenta los habilitadores. ¿Cierto? Por ponerles un ejemplo, si yo, una suposición, si yo quisiera automatizar el tema de comisiones dentro de nuestra entidad, ¿cierto? Para que todo se pueda hacer en, dentro de un sistema de información, un aplicativo, tener en cuenta la arquitectura, que se alinee con los procesos, porque pues aquí entra terciar contabilidad, secretaría general, las áreas misionales, etcétera. Tengo que alinearlo. Cultura y apropiación para que sepan cómo operar el sistema y demás, Hombre, seguridad y privacidad de la información, voy a tener que poner datos personales, mi cédula, mi dirección, mi número telefónico, etc. ¿Sí? Entonces, los servicios y procesos inteligentes es cómo digitaliz, digitalizo perdón, mis procesos internos, ¿cierto? Pero digámoslo así, voy a utilizar este, este, este eufemismo de forma responsable. ¿Listo? Eh, digamos que teniendo en cuenta los habilitadores. Decisiones basadas en datos, nuevamente, no, eso es un tema súper conocidísimo. ¿Sí? que después cómo utilizo la data que genera la, la entidad pública en pro de tomar decisiones. Aquí me voy a hacer un ejemplo muy sencillo. ¿sí? ¿Conocen las aplicaciones de apuestas? Bet, Rush, todas estas aplicaciones que hay. Eh, cuando las personas van a apostar, me he dado cuenta. Pues yo creo que todos conocemos o tenemos un familiar o un amigo o uno mismo es eh, una persona que apuesta en estas plataformas y hay un partido, ¿sí? el que sea, Colombia-España, que es este viernes. Las personas van a apostar y, y entran y empiezan a revisar el handicap y empiezan a revisar cuáles son las estadísticas de, de, de Colombia o de España, del lugar donde se hizo, quién es el que hace más goles y en fin, revisa una cantidad de vectores, sí, para al final decir, uf, le voy a apostar al empate, por ponerles un ejemplo. Pero para tomar esa decisión que hizo revisó una cantidad de cosas. Estamos hablando de una simple apuesta. Imaginémonos cuando nosotros estamos tomando decisiones para generar políticas públicas, para hacer proyectos públicos que impactan a la ciudadanía. Pues hombre, si yo me tomo todo ese tiempo para hacer una apuesta, imagínese toda la data que yo debo consultar para tomar una decisión que es de carácter público, ¿cierto? Entonces, pues lo que se busca con esta línea de acción es que toda la información, toda la data que generamos la podamos refinar la podamos estructurar de forma tal que podamos generar tableros de control generar visores y esto al final nos sirva para tomar las más para tomar mejores y más decisiones sí pero basadas en datos no decisiones basadas en digámoslo así en, en yo creo yo creo que es mejor hacer esto cierto o en corazonadas no 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 en datos decisiones basadas en datos listo Tercera línea de acción, estado abierto, que es toda la interrelación de la entidad con el ciudadano. Nosotros todos los años, por obligación en las entidades, hacemos ejercicios de rendición de cuentas. Son obligatorios, ¿cierto? Eh, eh, algunas veces los hacemos utilizando medios electrónicos, los canales de, de pronto de YouTube o Facebook que tiene la entidad, ¿cierto? Pero aquí lo que se busca es que la entidad pueda hacer más espacios, espacios de innovación abierta, espacios de conversación y demás, porque finalmente, volvamos a lo mismo. Imaginémonos esto. En las organizaciones privadas, en las empresas, ellos que tienen clientes, ¿no? Ellos venden su producto, sus servicios a clientes. Imaginémonos que el cliente de una entidad pública es el ciudadano, ¿cierto? Si el cliente por ahí dice algo, ¿no? Al cliente hay que darle lo que quiere, al ciudadano hay que darle lo que quiere. Claro, de forma organizada, ¿no? De forma organizada y después de, de la mejor forma posible. Pero esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé qué es lo que quiere el ciudadano? Generando más espacios ¿sí? de interrelación con la ciudadanía. Y esto se es estaba abierto. ¿Listo? Tercer y último elemento de la política, iniciativas dinamizadoras. Proyectos de transformación digital. Todo proyecto que se haga en mi entidad, ¿sí? que tenga como finalidad, digamos, mejorar la gestión pública, es un proyecto de transformación digital. Si yo estoy haciendo una, una consultoría en arquitectura, estoy hablando de transformación digital. Si yo estoy haciendo, digamos, un tema para generar un nuevo sistema de información para poder tomar decisiones con tableros de control, es transformación digital, etcétera. Ojo, no lo confundamos con proyectos de infraestructura tecnológica. Lo que tiene que ver con conectividad, lo que tiene que ver con lo que llaman fierros, ¿sí?, canaletas, servidores y demás, eso es infraestructura y es otro tema. Aquí hablamos de transformación digital. Y hombre, estrategia de ciudades y territorios inteligentes, yo creo que muy conocido ya por todos ustedes que trabajan precisamente en el territorio, que aquí lo que buscamos es hacer los territorios más eficientes mediante el uso de las tecnologías, mediante dispositivos. Ustedes los han escuchado los famosos dispositivos IoT, Internet de las Cosas, y cómo a través de ellos podemos extraer una data que al procesarla nos va a permitir tomar decisiones. Claro, en los estados más avanzados las decisiones no la tomamos nosotros, la toman sistemas de información, ¿cierto? Lo que ustedes ya conocen que se viene haciendo en Colombia, digamos, en, en algunas ciudades principales como el tema de semaforización inteligente, todo el tema de calidad de aire, todo el tema de aspersión de cultivos mediante el uso de drones y machine learning, para una cantidad de proyectos enormes que están relacionados con las estrategias de ciudades y territorios inteligentes. Vale, estimados. Esta es la política de gobierno digital. les estoy sincero. Esto es una charla en la cual yo me puedo demorar fácilmente cuatro horas. Que lo hicimos como de una forma expresa, pero espero que les haya quedado muy claro ese panorama general de lo que es la política. Ya para terminar y poder mirar las preguntas, si las hay, no, pues como ustedes habrán dado cuenta, no he tenido la oportunidad de leer, de mirar el chat. Bueno, ya lo miraremos. Quiero mostrarles dos temas. El primero de ellos, supremamente importante, y por favor que les diría si están en otro tema o algo así, pónganme atención acá cinco minuticos para las personas. Que no saben, ¿sí? porque muchas ya lo sabrán, es importante consultar cómo están en gobierno digital. Me pasé del manual de gobierno digital a mediciones. ¿Listo? En mediciones vamos a encontrar este tablero de control. Lo voy a abrir rápidamente. Estimados, la idea es que todos ustedes sepan cómo están en gobierno digital y cómo lo hacen con este tablero de control. ¿sí? Mírenlo acá, lo, se dieron cuenta de dónde lo abrí, lo consulté, lo vamos a consultar de una forma muy sencilla. Yo me voy a ir a puntaje por grupos de entidades. Pueden hacerlo acá, pueden hacerlo acá, pero no, o sea, ese, ese, aquí me perdí un momentico, creo que es este. Territorial, en este caso, ¿cierto? Y aquí, pues, la entidad que sea, no sé, voy a inventar mi entidad, voy a poner Cota, ¿sí? Cota, Cundinamarca. Entonces, miren que aquí me aparece, pues, las alcaldías, alcaldía de Cota, voy a seleccionarla para el ejemplo, ¿sí? Simplemente para el ejemplo y le doy en consultar. ¿Qué me va a mostrar este tablero de control, estimados? Me va a mostrar... Cómo nuestras entidades se encuentran en el índice de gobierno digital. ¿De dónde sacamos el índice de gobierno digital? Del diligenciamiento del FURAC. Claro, en este caso, el FURAC del año pasado, estamos hablando del índice 2023, bueno, 2022, 2023, más o menos. ¿Listo? ¿Cómo le damos lectura a este índice? Miren acá, nos dice que la cantidad de cota, sí, en su índice digital es del 63.1%, bajo una media perdón, del 66.4, ¿cierto? Es decir, que está bajito. En el caso de esta entidad, está bajita, está bajito su índice de gobierno digital. Vamos a revisar el por qué. miren aquí al lado, ¿cierto? Acá los subíndices nos muestran cuáles son las fortalezas y las debilidades de la entidad, digámoslo así. Aquí nos dice que la fortaleza, de esta, o las dos fortalezas de esta entidad, es el tema de estado abierto, acuérdense, los espacios de interrelación con el ciudadano, y los servicios ciudadanos digitales. Sí, seguramente pues esta entidad ha venido trabajando fuertemente el tema de sede electrónica, portales de gobierno, etcétera, ¿cierto? Pero nos dice que tiene tres temas muertos, ¿cierto? Y curiosamente, para mí, de los temas más importantes que hay en la política de gobierno digital. Decisiones basadas en datos, estrategias de ciudades y territorios inteligentes y seguridad. Imagínense tener seguridad y privacidad en cero. Complicadísimo, ¿no? Después de la importancia que tiene. Esta es la lectura del índice de gobierno digital. Pero si nosotros, ahora bien, miremoslo por este lado. ¿Qué debemos hacer, ¿cierto? Digamos, sobre todo, pues en estos temas, en el caso de esta entidad que los tiene en cero. ¿Cómo podemos salirnos de este cero y poder aumentar este, este indicador, digámoslo así? Pues bien, nosotros navegamos por estas pestañas. Me voy a ir a habilitadores. Este ejercicio lo pueden hacer usted, ustedes como quieran. La invitación es la que lo revisen uno por uno. Para, pues, temas del ejemplo, me voy a venir aquí a habilitadores, ¿cierto? Y aquí me los muestra, mire, arquitectura, cultura de apropiación, seguridad, servicios ciudadanos. Miremos seguridad, que lo tenía en cero. Como se pueden dar cuenta acá, ¿cierto? Y el mismo tablero les dice qué es lo que deben hacer. Ténganlo así de fácil, ¿cierto? Entonces nos dice elaborar el diagnóstico de seguridad. Si no tienes un diagnóstico, no tienes una línea base, pues hombre, ¿cómo vas a saber qué hacer? Pues hazlo, te lo dice acá y te muestra incluso cuál es el link donde lo vas a encontrar. Y así sucesivamente. Formular y, apro y aprobar el proceso de, de la política de seguridad y privacidad de la información. ¿Dónde podemos encontrar el material para hacerlo? Acá, ¿cierto? Definir e implementar eh, los procesos de seguridad y así sucesivamente, así por cada uno. Miremos incluso datos, ¿no? Línea de acción. Recordemos que datos es una línea de acción. Decisiones basadas en datos, cero. Miren lo que aquí me dice. Utilizar los datos de la entidad para aportar a la toma de decisiones, ¿no? pues lógico, es supremamente claro, ¿cierto? Miremos qué nos dice más abajo. Implementar procesos de analítica de datos, implementar eh, fases de creación de ciclo de vida del dato. Por ahí pues debe haber uno que sea generar el plan de datos abiertos, etc. Y así sucesivamente. La invitación, estimados, es a que hagan este ejercicio en sus entidades. Ingresen, nuevamente les muestro rápidamente cómo eso estaba estado acá, simplemente me vengo a mediciones, ¿cierto? Y acá vamos a encontrar ese tablero de control. Lo expanden si quieren o lo consultan desde acá. La idea es que puedan revisar su índice de gobierno y tal y sepan cómo están para que de esa misma forma sepan que hay que mejorar, ¿cierto? ¿Qué es lo que deben mejorar en, en, en sus entidades con respecto al tema? Otro tema importante, ¿no? ¿Por qué yo les hacía la presentación acá? Acá en, en, en esta parte que dice manual de gobierno digital. Pues bueno, esto es, esto es una biblioteca digital. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si en este momento ustedes tienen dudas con algún tema, ¿sí? entran al portal de gobierno digital, entran al manual y digamos, Uf, ustedes tienen dudas en arquitectura, simplemente vienen y le dan clic. Y esto los va a llevar a una biblioteca digital donde van a encontrar toda la documentación que existe sobre arquitectura. Incluso mírenla acá. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar conceptos técnicos y jurídicos, cursos, enlaces, manuales, prácticas, todo. ¿Cierto? Miren acá. Entonces, ustedes, yo creo que muchas, muchas de las dudas que ustedes tienen acá, en, este, en el momento de esta reunión, es que ustedes deben trabajar en el PETI. Aquí está. No lo voy a abrir porque, como se darán cuenta, es un zip. Acá, este link contiene toda la información del PETI: manuales, guías, plantillas, presentaciones, etcétera. Pero aquí está todo. ¿Sí? Catálogo de sistemas de información. Aquí está. Entonces. Si ustedes tienen alguna duda sobre la política, simplemente se vienen acá y le dan clic a donde tienen la duda. Ah, tengo dudas con relación al tema de decisiones basados en datos. Necesito hacer mi plan de apertura de datos. Aquí está. Aquí lo van a encontrar. ¿Vale? Entonces, esto es para que lo tengan presente, para que puedan hacer sus consultas con respecto al tema. Y ya para terminar, estimados, una cuñita. Esto es una cuñita publicitaria. Tenemos en este momento desde la, política, perdón, desde la dirección de gobierno digital una serie de cursos que los están viendo aquí en pantalla, sí, eh, que son totalmente gratuitos. Está, estamos todavía en el proceso de montaje, esperaríamos que entre esta y la otra semana ya estén todos habilitados para que los puedan hacer. Son cursos que los pueden hacer cualquier persona, un servidor público, un contratista público, un funcionario público, cualquier ciudadano, un universitario. El único requisito es que sea mayor de edad. Vale, es el único requisito que, que, que se necesita para hacer estos cursos. Los cursos son certificables, los certifican Mintic, claramente. Eh. Tienen eh, diferentes duraciones, no sabría decirles, hey, no es un estándar, no todos los cursos duran lo mismo, ¿cierto? Pero tienen duraciones distintas en todos estos temas que ustedes están viendo en pantalla: Ciudades Inteligentes, Plan Nacional de Infraestructura de Datos, Power BI, si quieren aprender a hacer tableros de control, aquí también van a encontrar un curso. Eh, inteligencia Artificial Aplicada en T24, este es el más nuevo que tenemos. En fin, miren todos los cursos que hay acá. ¿Sí? La invitación también, estimados, es a que los hagan. Son totalmente gratuitos, son certificables, pueden hacer los que quieran. Si, si tienen la oportunidad de hacerlos todos, bienvenidos sea. Todos los pueden hacer sin ningún inconveniente. Aquí no hay un límite de que si hice uno ya no puedo hacer más. No, pueden hacerlos todos. ¿Cierto? Compártalos con sus amigos, con, con sus hijos, si son mayores de edad, claramente. ¿Sí? con todas las personas que ustedes quieran porque como les digo esto es una oferta totalmente gratuita y son contenidos supremamente interesantes sobre la, la aplicación digamos de las tecnologías eh, de sobre todo la, eh, la de gobierno digital ¿Vale? estimados ahí sí esto era lo que tenía para contarles el día de hoy ahora voy a prender mi cámara cierto tenemos un ratico eh, tenemos básicamente siete minutos para responder preguntas. Espero que hayan tenido la oportunidad de responder el listado de asistencia, no como les comento, el que enviamos. Eh, eh, se envió, me hicieron el favor de, de enviarlo al link, cierto al link, perdón al chat, cierto. La idea es que pues eh, como les decía, puedan diligenciar el listado de asistencia para esa forma saber quiénes estuvieron, de qué entidades y esa forma, pues poder eh, estimar o proyectar una mejor oferta institucional vale. En este momento tengo dos manitos levantadas según esto. Regálame un segundito. Que es que esta lista es, la, es largo. Entonces lo que voy a hacer, permítanme en un momento, voy a abrir micrófonos. Váganme un segundito. En este momento estimados. Tienen la oportunidad de hacer preguntas. Vamos a hacerlo en el estricto orden que me aparece aquí, ¿cierto? Entonces, primero, Evelyn Erazo, porfa, abre tu micrófono y dame tu duda. Perdóname si te respondo muy rápido porque pues, hay varias preguntas. ¿Listo? Pero entonces, Evelyn, coméntame cuál es tu duda. Hola, buenos días. Eh, los saludos del municipio de Risaralda, Caldas, alcaldía municipal. Tengo, mm, bueno, preguntas muy puntuales. Primero, eh... Cuando nosotros diligenciamos el autodiagnóstico, la persona que se encarga pues, de hacerlo en cuanto a la política de gobierno digital es desde el FURAC, la persona que se encarga como tal de mi PG, o lo debe hacer la persona administradora de la página web. Hablas del FURAC, ¿sí? Sí. Vale, el FURAC, como ustedes bien lo saben, en el Módulo Integrado de Planeación y Gestión lo leyeran las oficinas de planeación. Esto es un, aquí, te, aquí tú ya me hablas de, una, de lo que sería una buena práctica. ¿Cuál debe ser la buena práctica? Te la comento acá. La buena práctica es que ustedes con anticipación puedan saber cuáles son el cuestionario de preguntas. Siempre el FURAC, como un mes a, o más o menos antes, libera el cuestionario. La idea es que ustedes puedan identificar las preguntas que hacen parte de Gobierno Digital o de la oficina de TI y se puede hacer, digamos, utilicemos esta palabra, se puedan repartir o asignar los roles para que cada okay. área conteste las preguntas, ¿cierto? Esto, es, esto es lo que se debe hacer. Cuando tú me preguntas quién en sí lidera el tema, es la oficina de planeación. En todo el FURAC lo lidera la oficina Listo. de planeación con compañía de control interna. Listo, entiendo. Eh, la otra pregunta es eh, ¿la política de gobierno digital también se basa en cuanto a la información que se carga a la página web desde todos sus menús o tiene, digamos, algo en específico que, que permite pues, que la política suba en su porcentaje o en sus niveles pues, de, de okay. asertividad. Entiendo, listo. Entonces, eh, lo que tú me hablas cuando hablas de la publicación de información en el portal de la entidad es, es cuando hacemos alusión sí. a la en parte ¿no? a la ley de transparencia de acceso a la información pública. Sí. Yo te diría, no, no solo la publicación, o sea, si tú cumples con la ley de eh, la transparencia de información, haciendo la, publici la publicación de información en el portal web, si tú lo haces bien, pero no cumples, digamos así, a cabalidad con la política de gobierno digital. ¿Por qué? La política de gobierno digital en el FURAC te pregunta muchas más cosas relacionadas con temas de implementación de seguridad, arquitectura, datos y demás. ¿Vale? Importante, te, te, les voy a hacer, un, eh, a partir de la pregunta que nos hace Evelyn, les voy a botar una cuñita más o menos en el mes de mayo eh, mayo esperaríamos que en mes mayo junio poder contar con un equipo especializado para que haga acompañamiento personalizado a las entidades entonces Evelyn, te voy a poner un ejemplo a ti en seguridad sí, el tema de seguridad y privacidad de la información el furacte pregunta una cantidad de cosas que es tienes la política de seguridad tienes el levantamiento sí. de riesgos tienes el levantamiento de um, activos de información etcétera 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 cómo aumentas gobierno digital dándole un sí a todas esas preguntas. Es decir, si tú tienes todos estos, eso es lo que llamamos producto tipo o artefacto. Si tú los tienes todos y le das así, eso te va a aumentar el índice. Así con arquitecturas y con datos, okay. y demás. ¿vale? Si no los tienes completos, nosotros este año te vamos a ayudar a hacerlo. Listo. Bueno, ¿cómo nos enteramos de? Perfecto, sí. Eh, <laughs> nosotros vamos a, sí, tienes toda la razón. Nosotros, así como ustedes, esta convocatoria hoy les llegó como les decía por de, de pronto un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico de los enlaces territoriales. Cuando nosotros tengamos listo esa estrategia de acompañamiento, la haremos pública por redes sociales y también pues por todas las comunidades de chat y demás. Vale, entonces no bueno, te preocupes que te vas a enterar. Vale, y el, qué pena no, el, el importarte. Con, uh -huh. Cortarte porque tengo 10 preguntas más en cola. Entonces, Ay, pues, pero, qué pena contigo. ¿Listo? listo pero pues no, no hay lío. Si algo, miramos con tu enlace. Si tienes más dudas, cómo las vamos haciendo. De todas formas, eh, cualquier duda, voy a, incluso lo voy a escribir aquí en el chat. de madre, se me va ¿verdad? el tiempo. Qué pena qué pena si sí se me pasa un poquito el tiempo. Gracias, cualquier tra duda, No, tranquila, a ti, Evelyn. Arroba. ¿Vale? Cualquier duda que tengan con relación a la política de gobierno digital, por favor, mándela acompañamiento arroba mintic.gov.com ¿Vale? Les estoy sincero, yo sé que muchos de ustedes dirán, uff, se demoran en responder. Sí, claro, porque es que nos llegan 200 preguntas diarias. A medida que nosotros la tenemos, la vamos haciendo, ¿vale? Eh, uy, voy a responder una pregunta que acabo de ver en el chat, pero es que es importante para todos. Máxima velocidad. Me preguntan por máxima velocidad en el chat. ¿Listo? Eh, el año pasado, les soy muy sincero, no se hizo máxima velocidad, pues porque. Eh, pues las personas que en ese momento estaban en la administración no vieron importante realizar el concurso debido a que pues, eh, los objetivos eran otros, estaban más enfocados a cierres de gobierno. Este año va a haber máxima velocidad. ¿Sí? No les voy a contar por menores, pues yo, como ustedes bien lo saben, yo lidero la estrategia. No les puedo contar por menores todavía porque vamos a hacer un lanzamiento, pero este año va a haber máxima velocidad. ¿Listo? Entonces, para que estén súper pendientes, así como Evelyn preguntaba, igualmente por redes y demás, vamos a, a, a hacer la publicidad en su momento para el inicio del concurso. ¿Listo? Bueno, pues, madre, tenemos muchas preguntas. Les voy a ser sincero, vamos a responder. Cuatro preguntas, listo y espero no pasarme mucho porque ya son las diez, ¿sí? Que fue la hora que dimos límite para, para la presentación. Dale, Jessica, cuéntame rápidamente tu pregunta. Hola, buenos días. Hola buen día. Hola, Juan. Hola. Qué pena, es que soy Gilberto Cabrera, pero ingresó con la cuenta en mi día, entonces aparezco como Jessica. Tranquilo. Eh, pues en algunas oportunidades y años he solicitado a ver si podemos construir una especie de hoja de ruta que sea más entendible, sobre todo con este personal que está recién nuevo, que es más del 90% por encima en Colombia, con el tema de gobierno digital y todos tenemos que abanderar. Los que quedamos eh, de administraciones pasadas o, o años anteriores, pues somos, somos contaditos. La invitación es a ver si podemos construir. En un futuro no muy lejano, un árbol tipo diagrama o diagrama de árbol, llámese de nodo, binario, operación, estructura de datos, toma decisiones como queramos. Eh, Recuerde, cuando uno inicia a, a programar o hacer una base de datos, uno comienza a estructurar todo lo que va a construir en su, en su herramienta, pues la idea es a ver si construimos uno ya sea en Prezi, Miro u otra, otra herramienta para poder tener toda la estructura de gobierno digital y saber qué tener, qué no tener y a un futuro, pues uno comenzar a crecerse con todo esto con todo eso que tenemos, porque uno va y mira en el kit de herramientas que tienen ustedes si sí hay las herramientas, pero alguien que quiera arrancar con esto, la verdad, no sabe por dónde el PETI, lógico, el PETI nos dice, y es nuestra carta magna pero el que no sabe estructurarlo, pues hace lo mismo y va para allá, entonces a ver si pronto coordinamos, o ahorita que tengamos acompañamiento, pues armamos eso y hacemos meses de trabajo, para los que quieran, bienvenidos y lo construimos. Vale, existe, claro que sí. No existe como tal, le soy sincero, lo hemos intentado construir desde hace años anteriores, una hoja de ruta global de gobierno digital. No se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer? Ustedes dirán, pero ¿por qué? Porque las naturalezas de las entidades y las capacidades, sobre todo, son distintas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una entidad, mientras quiere por este lado trabajar o quiere o necesita trabajar, priorizar temas de seguridad, una la tendrán datos y más. Entonces, como tal, una hoja de ruta global de gobierno digital no no tenemos ahorita, digamos, como todavía la visión de hacerla. Pero sí estamos trabajando en una hoja de ruta por tema. Es decir, la hoja de ruta de seguridad. Si yo quiero implementar seguridad, ¿cómo arranco? Ya estamos trabajando y lo vamos a hacer, lo, o sea, la idea es publicarlo este año. La hoja de ruta de datos, que incluso ya existe, la hoja de ruta de arquitectura, todas esas hojas de ruta las estamos trabajando para publicarlas efectivamente. Entonces, pues, gracias por la duda, lo vamos a, a publicar cuando lo tengamos para efectivamente sepan que cómo, se, cuál es el orden para implementar el gobierno digital. Entonces, dale, muchas gracias. Miguel, siguiente pregunta, Miguel Chaparro, creo, porque es que Teams te, te me lo corta. Creo que es Miguel Chaparro. ¿Cuál es tu duda? Hola David, un cordial saludo. Miguel Chaparro de Yo Parque Sanare de Capresoca kps eh, Es lo siguiente, aunque ya le contestaste con algo a Evelyn de lo que quería conocer, nosotros estamos en este momento en un proceso de mejora eh, bastante fuerte en, en los niveles que estamos bajitos del gobierno de digital. Excelente ahorita esa, esa herramienta, la verdad no la conocía. Eh, creo que nos va a dar un gran indicador. Ahorita estamos nosotros trabajando en el tema de arquitectura, que de hecho estaba viendo nuestra medición y están ceros, y hicimos nuestro propio autodiagnóstico. Con base en el modelo de, de gestión y gobierno, en cada, uno, en cada uno de los lineamientos de las dimensiones que plantea eh, el marco de referencia de arquitectura empresarial, ¿sí? es, queríamos hacer una cosa. En el FURAC, en, el, en las mediciones del FURAC, ¿qué hace? Ahí se contemplan ese, ese tipo de preguntas que, que están en los lineamientos. O sea, nosotros hicimos nuestro diagnóstico, vamos a empezar. Por ahora hicimos el autodiagnóstico, ¿no? Falta empezar a trabajar cada uno de, de los documentos, de los productos, de los, de los, de los productos que hay que sacar. Pero la, eh, quiere, quisiéramos saber si ahorita en, si podemos conocer, digamos, como las preguntas sobre las cuales se basaría eh, esa medición para, para, que si lo, para saber si lo que estamos haciendo va a impactar de esa manera. No, no, entonces, ahí le verdad. soy sincero, Miguel, en este momento no se sabe porque la, la construcción de las preguntas o el cuestionario lo hace, pues claro, se hace desde acá directamente, pero también lo hace función pública. Entonces lo que habría que hacer en ese caso es revisar el cronograma, yo les soy sincero, yo creo que todavía no existe el cronograma de licenciamiento del FURAC de este año, pero pena salga, como les comentaba, ellos un mes antes o incluso más, liberan el cuestionario de preguntas. Solo ahí podremos saber cuáles son las preguntas, digamos, que se van a tener en cuenta este año. Creería que en gobierno digital no van a cambiar mucho con relación al año pasado, de pronto se haga un énfasis en tecnologías emergentes, más no estoy seguro, no estoy diciendo que sea así, ¿vale? Pero ahí sí tenemos, eh, no hay otra que es esperar a que DAF libere, pues, digamos, el cuestionario. ¿Listo? Hay que estar pendientes, sobre todo en el DAF. Como, como les decía, ese es un tema que no es nuestro, no, lo, no es del resorte de Mintic, sino del DAF. Entonces, toca estar pendientes allá del DAF cuando ellos empiecen a, a publicar esa información. ¿Listo, Miguel? Con todo gusto. James Albeiro. Siguiente pregunta. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Eh, muchas gracias. Eh, les estoy escribiendo desde el departamento del Caquetá, con una de las de hecho, alcaldías territoriales sí, de sexta categoría. Eh, en el diligenciamiento del FURAG, más en la política de, de gobierno digital, en anteriores cuestionarios, pues hemos encontrado donde, eh, preguntas muy relacionadas al tema, en términos de, de tecnología emergente. Eh, y pues nos ha costado siempre una dificultad Un eh, para poderlas contestar debido a que, a que pues, mm, los recursos con que cuentan estas entidades territoriales son muy limitadas. Entonces, pues eh, siempre nos han venido como quedando eh, en calificaciones, digámoslo cero, eh, porcentaje okay. de avance por, por eso. Entonces me gustaría ver si para una propuesta... Eh, ustedes que eh, tuvieran a bien hacer eh, cuestionarios diferenciados para ese, ese tipo diferente, eh, para ese tipo de entidades territoriales, porque no nos podemos medir igual a una a, eh, alcaldía de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Entonces sería como esa la, la inquietud que tengo, la posibilidad vale. de poder diferenciar. Listo, James. Eh, para responder la duda. Eh, efectivamente las entidades no se miden de la misma forma. No es lo mismo eh, medir, digamos, no se sé, va a poner un ejemplo, la alcaldía de Tame en Arauca con Bogotá, ¿cierto? Es totalmente lógico, ¿cierto? Que yo hiciera esa medición. La medición no se hace de formas iguales. Y ahí sí les explico, incluso yo no lo conozco muy bien porque esto es un, teme, un tema súper avanzado. El índice de gobierno digital se extrae a través de quintiles, ¿cierto? Los quintiles son una serie de conformación de grupos que se hacen de las entidades, que es lo que... Se hace con unas bases de datos, o sea, el FURAC, ¡Ah! el de gobierno digital que ustedes ven, no es eh, simplemente el diligenciamiento del FURAC. Resulta que detrás hay una cantidad de información más grande. Se conjugan unas bases de datos que tienen variables socioeconómicas que permiten agrupar a las entidades, ¿cierto? Entonces, vuelvo con el ejemplo. Tami Arauca, resulta que yo no lo mido en la misma bolsa donde mido a Bogotá o a Medellín, sino que se mide en otra bolsita. Las entidades que tienen esas mismas características socioculturales, que les comentaba, socioeconómico-culturales, es una cosa así, van en esta bolsita, ¿cierto? Y ahí se miden por iguales. Referente al tema de tecnologías emergentes, hay una situación bien importante. El tema de tecnologías emergentes no da puntuación en el tema del gobierno digital, solo lo da para las entidades del orden nacional, para que lo tengan muy presente. ¿Sí? toda pregunta que ustedes ven en el furac de tecnologías emergentes relacionada con inteligencia artificial, machine learning, con, con computing y todo esto, si ustedes responden no, no les afecta al índice de gobierno digital, no es computable esta información para las entidades territoriales, vale, solo lo es para las nacionales. Entonces pues digamos que ahí tengámoslo presente, sí, porque todavía digamos que no se está haciendo una medición, eh, digámoslo así, exacta o completa del tema de tecnologías emergentes al índice de gobierno digital en las entidades territoriales. Vuelvo y digo en las entidades territoriales, porque en las entidades nacionales sí se hace, ¿vale? Estimados, última pregunta. Qué pena con ustedes. Ustedes tienen muchas preguntas, estoy viendo, tengo muchas manos levantadas, pero pues no puedo en este momento responderlas todas. Voy a abrir la última pregunta y les voy a proponer más bien un tema. Eh, háblense con sus eh, enlaces territoriales. ¿Cierto? Hola. Yo sé que hay algunos enlaces territoriales que todavía no están, pero pues ahí sí te pediría, no sé, Johanna o alguien de la oficina de fomento que estén aquí conectados, que posteriormente nos ayuden con las personas para indicarle cuáles son los enlaces, y si quieren lo que podemos hacer es, hacemos esta misma charla más larguita, de pronto, de una hora y media, ¿sí? Para poder responder sus dudas, ya más centradas por departamento o algo así, vamos a pensar la estrategia con la oficina de fomento para hacerla y poder responder sus dudas. Les pido excusas no responderlas todas, pero son muchas y miremos el tiempo, ¿vale? <coughs> Entonces última pregunta, por favor en el micrófono por ahí alguien que me ayude, James, por favor cierra tu micrófono que lo tienes abierto todavía. Eh, última pregunta eh, de Rosa Hernández. Cuéntame. Eh, eh, buenos, buenos días para todos. Eh, eh, estoy hablando de la gobernación de casanare Sabes que no vi ningún lado donde nosotros tengamos como un vínculo con transparencia en ninguna de las de, de la política. Entonces no sé quién es el responsable de la política de transparencia. ¿Como política del modelo integrado de planeación y gestión? Sí. Eh, uf, ahí me corchas. Perdóname si lo que te digo es erróneo, pero creo que es presidencia y planeación nacional. Y nosotros el, desde la política de gobierno digital, ¿es cierto estado, que manejamos la página web? Por, estado, eh, abierto? Sí, 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 en estado abierto, sí. ¿En Estado abierto? En estado abierto. Sí, claro, si tuviste diste cuenta, yo no ingresé a cada uno. ¿Te acuerdas que te decía? Esto, esto es una, conversa, una charla que puede ser de cuatro horas. La pasé muy por encima, pero si quieres buscar la relación de transparencia con gobierno digital, entra por estado abierto y ahí la vas a encontrar. Ok, gracias. Vale, estimados, qué pena con ustedes. Nuevamente les pido excusas, hay muchas preguntas sin responder. Eh, Veían el chat muy rápidamente, realmente no tuve la oportunidad de leer mucho el chat, discúlpeme, estoy pues digamos yo solo con este tema. Vi que preguntaban. ¿Esto dónde se va a ver? ¿Si está grabado o no? Como les comenté desde el principio, esto está siendo grabado digamos que claramente todo lo que ustedes vieron acá posteriormente lo vamos a publicar todo lo que les decía no sé es en dónde si lo vamos a publicar en el canal de YouTube de, del Ministerio o si lo vamos a publicar directamente en nuestro portal de gobierno digital pero claramente lo vamos a publicar sí para que ustedes posteriormente lo puedan eh, acceder ¿listo? ¿cómo van a saber cuando esté publicado? de la misma forma que se enteraron de la reunión de, de, de este evento del día de hoy por chat por correo por un voz a voz de esa misma forma se van a enterar de dónde queda, va a quedar publicada esta grabación. Cuñita, este, este espacio denominado Potencia Tu Gobierno Digital es un espacio que pensamos hacer periódicamente. Lo más probable es que lo hagamos cada 15 días, ¿cierto? Eh, en el cual exploremos, tenemos un micrófono abierto, por favor, si me pueden ayudar ahí a silenciarlo. Eh, la idea es que este espacio lo podamos hacer cada 15 días tomando distintos temas de la política de gobierno digital. Hoy fue la generalidad de la política, pero queremos que más adelante se, tome, se toquen otros temas, seguridad y privacidad de la información, arquitectura, IPv6 y todos estos, eh, digamos, temas que son tan importantes para ustedes, ¿vale? Entonces la idea es que estén pendientes de las redes, vuelvo y digo, así mismo como se enteraron de, de la reunión del día de hoy, se van a enterar de las próximas que hagamos. No tengo, no puedo darles la fecha de, de la siguiente porque estamos dándole forma todavía a este tema, pero como les digo, eh, o les decía, la idea es hacer este... Este, este espacio más o menos dos veces por mes listo abordando distintos temas eh, de pronto revisamos si lo hacemos un poquito más largo y ahí les est pues les estaremos como tal comentando entonces eh, digamos como cuál va a ser toda la dinámica con este espacio a todos ustedes muchísimas gracias nuevamente por tercera vez les pido disculpas no haber podido responder todas sus dudas es un espacio muy cortito y sé que dudas las tienen bastantes ahí la idea es que eh, ustedes puedan eh, ay bueno Voy a hacer un pequeño, perdón, me discúlpeme me piden que un pequeño espacio para un eh, tema parroquial. Entonces, Liliana, Lili Pantoja, por favor, tienes 10 segundos para contarnos qué es lo, lo que quieres que sepamos eh, los que estamos aquí. Sí, muy buenos días para todos. Como parte de esta estrategia de gobierno digital, pues les abrimos también la invitación porque sabemos que muchas de sus entidades aún no están inscritas en el portal de datos abiertos. Digamos que eh, le, le pega mucho la pregunta anteriormente del tema de transparencia porque precisamente para la transparencia es la publicación de esos datos. Entonces, les agradeceríamos que por favor eh, generen un eh, espacio para eh, abrir eh, el, por, eh, un usuario en el portal de datos abiertos. Les voy a escribir el correo por si tienen alguna dificultad y necesitan ayuda. Y también que actualicen la información de acuerdo a lo que se encuentra en el portal datos.go.co. Ahí se encuentra alguno de los temas que ustedes preguntaban, que cuáles son esas hojas de ruta para el gobierno digital. Ahí se encuentra la hoja de ruta de datos abiertos y también se encuentra el manual para el tema de calidad. Recuerden que por la ley de transparencia 1712, eh, el de datos abiertos .go .co es el correo para la asesoría de datos abiertos. Entonces, es muy importante... Que ustedes cumplan con la ley de transparencia eh, de datos abiertos, la ley 1712-2014, de de y ella se encuentra precisamente tres conjuntos de datos obligatorios que todas las entidades públicas deben abrir. Entonces, si tienen alguna inquietud, por favor escriban ahí y revisen el portal, donde también se encuentran eh, tutoriales sobre esa información, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, muchas gracias, Frank, y muchas gracias a todos por su asistencia a ustedes muchísimas gracias gracias Liliana por la información eh, y nada pues por favor digamos que con cualquier tema pues con sus enlaces territoriales como les decía seguramente muchos de ustedes no no saben cuáles son sus sus enlaces pero pues eh, sé que varios están acá conectados y empezarán el ejercicio para empezar digamos a consolidar la información de, de ustedes de los líderes de TI de las entidades y los asistentes pues para poder compartir las informaciones pertinentes que no, nos importan tanto en estos temas nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y esperamos poderlos Ver en los próximos espacios que hagamos sobre este tema. Muchas gracias a la oficina de fomento y a los enlaces que se encargaron de divulgar, pues, digamos, esta, esta invitación para que nos conectáramos hoy las personas, vía alrededor como de 270 personas conectadas. Ojalá pudiesen ser más para las próximas veces. ¿Listo? Entonces, pues nada, un abrazo para todos ustedes y que les vaya súper bien, pendiente de lo que necesiten de, de nuestra parte, desde el MINTIC, Gobierno Digital y Fomento Regional. Entonces, chao a todos ustedes, que estén bien. Muchas gracias, doctor Fran. Muchas gracias, muy Muchas amable. Muchas gracias, Fran. Yeah. Buen día.